El Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya realizará censos para conocer y atender las necesidades de quienes se dedican a la medicina tradicional en Yucatán. En la primera sesión del 2019 del Comité Estatal de Medicina Tradicional Maya se determinó que instancias federales, estatales y municipales trabajan de manera coordinada con el objetivo de credencializar a estas mujeres y hombres, así como para llevar control y establecer un padrón confiable durante la sesión se aprobó por unanimidad que los censos se lleven a cabo cada seis meses además se planteó recabar información sobre las y los aprendices de este oficio con la finalidad de dar seguimiento a su formación no